Good evening, teacher. Good evening. Hello. How are you, Isabelita? I'm fine, teacher. And you? How was your day? Great. A little bit tired, but I'm happy that tomorrow is Friday. So we are about to finish the week. Okay. So what about you? How was your day? It was very nice. Yes. More slow the work. Yes, I know. Maybe your most busy day could be Monday, maybe, right? Yes. Actually, the Monday are most hard. Yes, I know, because all the people want to look very nice to go to their offices and meet. I know sí. That. Lo que pasa es que, fíjese que hay un detalle. Sí. Que la gente piensa a veces que yo siempre ando planchada. Sí, y usted siempre se ve linda. Gracias. Lo que pasa es que yo sí me pinto el pelo, ¿verdad? Un poquito más claro, pero mi pelo es lacio. O sea, tengo por lo menos esa prioridad que... Pues para los que no lo tienen, así dicen, pero viera que es un gran, también así como las colochas dicen, ay, si uno como lo quisiera lasearse, pero uno también vive aburrido porque toda la vida el pelo lo tiene liso. Sí. Pero ahí vamos, ni modo. Pero se ve súper bien, la felicito. Gracias. Me alegro. Ok, gracias, me alegro teacher. Mucho, de verdad. Sí, para ustedes los días lunes son pesados porque... prácticamente la gente llega que se quiere hacer sus arreglos y demás, ¿verdad? Sí, lo que pasa, para mí son bastante pesados porque yo entro a las 6 de la mañana. Sí, tiene que salir a las 5 o antes de su casa. Me levanto a las 4 y ya a las 5 ya voy de salir. Sí, definitivamente. Pero bueno, la admiro, oiga, mis respetos, porque aún así usted está bien pendiente en las clases y siempre... Ay, gracias. Pues trato, teacher, la verdad es que anteriormente, hace como ya como 2 años, estudié también inglés, pero me frustré en el nivel 14, porque no puedo hablarlo, o sea, hay cosas que todavía, bueno, yo empecé de cero y me metí de un solo intermedio y no sabía nada, entonces ahí iba agarrando una, otra, hasta que más o menos ya, hoy que ya repaso, me recuerdo un poquito más. Claro, probablemente quizás esa fue la situación, ¿verdad? Que debió haber empezado por un nivel que usted dominara un poco más para no frustrarse. Exacto. ¿Verdad? Porque sí, realmente quizás era lo mejor, pero qué bueno que no se da por vencido y eso es lo importante, ¿verdad? Así le digo a mis hijos yo, ¿sí? Que no importa cuánto me tarde, pero que yo tengo que hablar inglés, tengo que hablar inglés. Sí, por supuesto. Y que me gusta. Of course, ¿no? Y que abre un montón de puertas, le voy a decir. ¿Verdad? Efectivamente, si usted ya siendo bilingüe puede aspirar a muchas otras cosas, de repente tal vez ya no trabajar directamente aplicando los tips de belleza, sino tal vez vendiendo los productos con otros públicos, ¿verdad? Sí, entonces claro. Ya un nivel, digamos, más gerencial, ¿verdad? Porque ya tendría, perdón que esta cosa se me hace, ya tendría... pues otras competencias, ¿verdad? Y muchas veces eso buscan, ¿verdad? Asesores de belleza, pero que tengan la competencia del idioma para poder vender bien un producto. Sí, claro. Ok. Mire que solo estamos las 2, mi estimada, ya son las 8. Estoy viendo que todo el mundo se corrió. No puedo creerlo. ¡No! ¡Va ahorita! ¡Hello! Another brave student. Good evening, Noé. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Creo que nunca le habíamos expresado tanta emoción de verlo. Es que le digo a Isabelita, ¿y qué se hicieron todos? Bueno, papi. Eso estoy viendo. Sí, bueno, Julie me escribió, bueno, nos escribió en el chat para decir que tenía una actividad de la universidad. Y es comprensible, ¿verdad? Porque si ella calculó que no teníamos clase y se comprometió, es lo más normal. Sí, es probable. Ok, chicos, pero me alegro que ustedes se hayan conectado. Así que vamos a empezar la clase. So, thank you for being connected. We were talking with Isabelita that her challenge is to speak English, okay? So,
So in this class, I will try, as you see, that you can speak, that you can listen, that you can speak a lot in English. Hello, David. Welcome. Hello. Good evening. Good evening, my good evening. Dear. A todos les estoy dando una colosal bienvenida aquí. Isabelita me está haciendo barra. Okay. Bravo, porra. Fine. That's fine. Yes. No, les digo que brave, valientes. Okay. Very good, my dears. Okay. How was the platform? ¿Cómo estuvo la plataforma? ¿Cómo van, chicos? Perdón, es la pregunta. Tienen un problema. ¿Qué pasó? In lesson 5.11. 5.11. So let me see. In the final the exam. Family. No. The lesson within the exercise. The changing family. Okay. So yes, let's, what's the problem? Is not accept the numbers and the question one and which children and four the question one is which children are benefiting from Judy working. Yes, I will try to share. I will try to share with you. Okay, so let me see if I can share. So maybe we can do a brief about the platform and to solve the issues, and then we go to a feedback, a complete feedback on the missing things from you. Okay, let's see. I have here the number Emily. No sé si será ese nombre porque ya intenté con otros y no. Dice, which children are benefiting from Judy working? Let's see the reading. American families are changing one important. Okay, American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home. What happens when both parents work? Read about the Morales family. Okay, and then it comes Judy. Okay. Okay. No sé por qué razón no me deja hacer el acercamiento. Lo voy a leer, pero no creo que ustedes logren verlo. Lo ven luego. Dice, Judy and Steve. Okay, Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12, Ben, 9, and Emily, 6. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money, and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems, okay? And then they start saying, now Judy is working, Steve has to help more with the housework. He doesn't enjoy it. Judy loves her work, but she feels so tired and busy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturdays, so Steve and Judy don't have a lot of free time together. Emily is having a great time in her after-school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Unfortunately, Ben's school doesn't have an after-school program. Right now, he's spending most afternoons in front of the TV. Oh, wow. And then, let's see. Josh. He said, Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing music louder and spending more time on the phone. He's doing few household chores. Entonces, en realidad, son tres hijos, ¿verdad? There are three children. Yes. Ben, Emily, and Steve. Y ya probó poniendo todos los nombres. Emily. Probablemente no esté poniendo uno de los nombres. Pruebe en ese orden, porque los ha puesto Josh, que es el mayorcito, 12 years old, Ben, 9 years old, and Emily. Okay. Son tres hijos. No, I don't know. Michelle, what is the number of the exercise?
is in the exam. If you I'm fine. I'm fine. 5:11, the one that you are watching on my screen. I'm fine. Okay, number one. Yes. I give a mistake, Emily. In the first, question. Uh-huh. Question. Mm-hmm. And number two, Benz. The question one are not accepted. Yes. No, sir. And number four, two. Me too. I have a problem with the number four. Number four. Okay. Yes. So Isabelita says that she solved number one, as I understood, writing just Emily. Okay. Yes. And the analysis is because if even me, when I read, I say, okay, but at the end, the three children are benefiting from Judy's work because they are having more money. But the analysis here is that the only one person that is enjoying the situation is Emily. The other children doesn't like, for example, Josh is enjoying, but he's not taking advantage positively of the time because he doesn't help a lot with the chores. And the other guy, let's see, the other, Ben's, it says that it's in front of the TV, okay? So the only one girl that is enjoying is Emily. So that's the right answer, Emily, number one. The correct answer. But yes. I wrote Emily, but it was wrong. Yes. Did you write wrong. Emily? ¿Escribieron ya Emily y no funcionó? Yeah. Pero a Isabelita le funcionó. No, in the question number one, no, teacher. No, I give a mistake. La dio equivocada, se fue equivocada en el error. Yes. Vale, fíjense que, veamos, el análisis es que cuáles niños están beneficiando del trabajo de Judy. Vaya, pudieran ser Emily, porque a ella le está yendo súper bien, y al otro niño que se llama Josh, ¿verdad? Porque dice, si leen, en ambos existe la palabra enjoying. Emily is having a great time. Emily está teniendo un tiempo maravilloso in her after school program, en su programa después de la escuela. Y luego Josh is enjoying his new freedom after school. Entonces, intenten con esos dos nombres y el único que no parece estar disfrutando la situación es Ben. Porque tenemos ahí una palabra, ¿verdad? Unfortunately, desafortunadamente. Ok, Ben's school doesn't have an after school program. Entonces, tal vez si probamos con esos dos y luego dice, which child is not benefiting from Judy working, and I think that this in the number two, the answer is Ben. He is Ben. Yes, in number two. Yes, I wrote Ben and I have correct. Okay. I have wrong number one and number four. Okay, in number four, let's see. Which family members are doing more housework? The answer is the husband, Steve. Okay, yes, Steve. Sí. Ajá, y dice, now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Even it says he doesn't enjoy it. No lo está disfrutando. Yes, and I put Steve, but it's wrong. It's a wrong answer. Y si le pone en lugar de Steve, pone husband? Maybe. Ajá, intente con husband. Yes, because the question says which family member. Yes. Not talking about a name. The name of the person, yes. Yes. Just try. Right.
Okay. And maybe number five is the same. Which family member feels too busy? Yes, I got correct. Okay. Judy. Okay. So let's try. Okay. Do you have any other problem, difficulty, or trouble with the platform? I have a problem. Okay, tell me, David. Pues siempre tengo, no me acepta ninguna con las respuestas. Okay. En la una, en el número uno. Sí, sí. Vaya, entonces ahí sí es un tema de programación. Yo pensaría que como a varios les ha dado la misma situación, habría que escribirle a Marvin, ¿verdad? Porque ahí sí, no vemos, porque dice children, o sea, ahí es con bien concreto, ¿cuál niño? Hay que decir el nombre. En este caso, which children are benefiting? Pero fíjense que son dos, entonces sería, y si pone los nombres al revés, si se pone primero Josh and Emily, or Emily and Josh, intente. Ya lo coloqué así, solo que con coma. Ahorita quítele la coma. Quítele la coma. Ponga en lugar de coma o punto la palabra and, que significa y. Y pruebe primero Emily and Josh, y luego yo, si no le acepta, Josh and Emily. Como recuerden que estos asuntos son programación, ¿verdad? Entonces reconoce ciertos caracteres al inicio. Yes, teacher. The one correct answer is Emily and Josh. Va, eso es. Es que las plataformas de respuestas casi siempre no le aceptan puntos ni comas. Entonces el and es la palabra conectora, fulanito y sutanito, ¿verdad? Ok. Ok, chicos, entonces, sorry, y usted ya lo mandó, Isabelita. Sí. Isabelita, ¿ya lo mandó? Ahorita. Ah, no, la pregunta es, usted no lo había mandado todavía, ¿verdad? Yo sí, teacher. Y ya se lo había calificado. Sí, ya. Ay, 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 qué lástima. Ajá. Sí, sí, el cabal, las que tenía malas, la 1, la 2 y la 4. Ok. Bueno, pero en las otras va a salir bien, ya va a ver. Pero digamos que nos sirve un poquito para ver lo que la plataforma nos acepta y no nos acepta. ¿Verdad? Lástima que no hicimos las pruebas antes. Pero bueno, gracias. Bueno, yo creo que son más que todo preguntas capciosas, porque en realidad yo no me imaginé, porque sí te pide el nombre, ¿verdad? Sí. ¿Quién era el beneficiado? ¿Quién es el menos? Entonces, obviamente uno pone, porque como son tres niños y las respuestas dan cabal para cada uno de ellos. Exacto. Pero fíjense que también, como dice... como dice Isabelita, es de meterse en el análisis, porque yo desde mi cultura salvadoreña, para mí al inicio eran los tres, ¿verdad? Porque los tres estaban... A mí me cuesta realmente. Entonces, pero luego, uno dice, pero beneficiándose, porque ¿quién lo está disfrutando más? Ajá, entonces por eso es que hay que insistir, y si la pregunta le sale mala, quizás regresar el test y ver cómo lo resolvemos antes de mandarlo. No sé si le da esa opción de que una vez entrando puedan salir. Sí, teacher, sí, que sí, para corroborar la respuesta, si está correcta, hay que darle a enviar, y si sale incorrecta, da la oportunidad de corregirla. Ah, ok, es que perfecto. Ajá, sí, es cierto. El santo nos explicó una vez que ya está programado así para que usted se grabe cada vez que le dé error. Él permite corregir para que usted vaya aprendiendo dónde está el error. Ah, muy bien, excelente, excelente. Sí, lo que pasa es que yo precisamente no tengo los derechos para enviar, entonces no había tenido el chance de ver esa parte.
pero sí lo dejas corregir a uno. Perfecto. Sí. Bueno, chicos, entonces hoy ya sabemos. ¿Verdad? Hoy ya sabemos que podemos tratar. ¿Sí? Steve and Josh. Ajá. Quiero ver. Sí. Ajá, Steve porque dice, Josh. Which family members are doing more housework? El esposo y Josh. Ajá, pero dice, a few household chores. Ajá, ayuda menos, pero igual ayuda. Ajá. Household chores son los oficios del hogar, ¿verdad? O los mandados, los oficios. Ok, sí. Uh-huh. Yes. Do you have any question about the vocabulary? ¿Hay alguna palabra que no les quedó clara de esa lectura que les gustaría que la veamos ahorita? ¿O sintieron que sí? 80%, 90%, 100%. Teacher. Yo siento que sí. Sí, ok, great. ¿Cómo se dice unfortunately? Unfortunately. Unfortunately. ¿Cómo? Ese, siempre que hay una UN, es un. Unfortunately. Es lo contrario. Sí, desafortunadamente. Ese un es desafortunadamente. Unfortunately. Yes, unfortunately. Unfortunately. Yes, unfortunately. Unfortunately. Yes. Unfortunately. Okay. Any other word that you have doubt with the pronunciation? No. Let me see. Okay, you let me know, me dicen, ¿verdad? ¿Hay una alguna otra situación del examen que le gustaría ver? ¿En alguna sección en particular? Yo, por ejemplo, sería al principio, no es que no las entienda, sino que a la hora de conjugar o hacer una oración me cuesta. Uh-huh. Por ejemplo, cuando es el present continuous, uh-huh. No recuerdo el otro nombre. Gerundio, gerund, or ing. Ajá, yes. Ok, como por ejemplo acá, donde estaba el listening. ¿Será este? Porque aquí teníamos el... It says, escucha la conversación. Ah, no, este era un listening. Uh-huh. Pero había uno, sí. Ahorita lo vamos a ver cuál era el del presente continuo. Ese era tú, das. En ese no tuvieron problema. Para escribirlo, no. Pero a mí al hablarlo es que me cuesta. Vaya, ya vamos a ver. ¿Le cuesta el ing? Yes. Okay, we are going to practice. Okay, vamos a practicar. Let's see what it is. ¿A quién le late el corazón? Perdón, que siempre escucho eso. Okay, estoy tratando de encontrar, pero no encuentro esa del ing en el test. No recuerdo qué sección era. Ok, pero podemos ir al ING. No hay problema. Ahorita vamos a abordar nuevamente ese tema. Porque no lo encuentro. Estaba en listening. Maybe in the listening. No sé, los demás compañeros me gustaría también que o sea, algo que no les quedó claro. Pues para que lo veamos también y podamos repasar entre todos. Exacto, porque ya el ING aquí en el test no lo logro ubicar, entonces me gustaría que podamos ir a la práctica. ¿Me dicen, chicos, si tienen algo que les gustaría que podamos compartir todavía? Sí, quiero una consulta. Sí. ¿Hasta cuándo tenemos para terminar la plataforma?
Fíjense que yo pensaría que nos esforcemos por terminar mañana y a más tardar el sábado, porque ya para el lunes ya ellos van a estar, pensaría yo que ya sacando las evaluaciones, ¿verdad? Sí. Le mentiría y habría que preguntarle a Marvin en este caso, porque sí no tenemos una fecha concreta. Pero yo les animaría a que terminemos entre mañana y el sábado, ¿sí? Ok. Ok, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, dicho. Pueden ver, ok. Vamos a ir entonces con el present continuous. Permítanme que quiero esconder esta cosa y no me deja. Ok, let's see. Veamos. Ok, voy a hablar un poquito en español este pedacito solo para que entendamos una cosa. El presente continuo, o el famoso ing, lo que le agrega al verbo es la terminación ando, endo, ¿verdad? Eso es lo que básicamente hace, y siempre tiene la compañía del verbo to be, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ing y el gerundio? El gerundio, y me voy a tomar la atribución de mostrarles otro material. A ver. No los quiero confundir, pero sí creo que es importante que veamos lo que es el gerundio como tal. Así que ahorita solo denme un minuto para encontrar mis cosas. A ver, gerunds. Si no me falla mi memoria. I can hear the heartbeat too. Alguien estaba viendo las noticias, ¿verdad? y decía que le late el corazón. I can. What's up, teacher? Buenas noches. Hello, how are you, my dear? Miren, no encuentro los gerunds aquí. Pero ya ahorita lo voy a encontrar, no se preocupen. Porque quiero explicarle a Isabelita la diferencia entre uno y otro, porque sí, a veces puede ser un poquito confuso. Si oyen esa musiquita es mi máquina, porque estoy tratando de encontrar la slide. Porque como no tenía mucha claridad de cuál iba a ser la situación que les iba a interesar más resolver, entonces ahorita la estoy buscando. Es que se escucha un como heartbeat, como un latido del corazón. ¿De verdad? En el audio, ajá, es lo que decía Bárbara. Pero ¿quién será? ¿A quién le late el corazón? But it's not me. Auricular del pecho. Alguien que el micrófono le queda colgando cerca del corazón. Maybe me, no sé. Permítanme, ya casi llegamos, chicos. No me esperen. Ay. Estamos ya. Sí, quizás soy yo, fíjense. Ya no la escuchan. ¿Cómo no? No, entonces no soy yo, porque ya lo moví, ya ven que lo estoy sosteniendo. Sí. Ahí está, los gerunds. Vaya. Lo pueden ver la pantalla, ¿qué dice gerunds? No. Permítanme, teníamos la otra. Sí, disculpen, ahorita voy. Vaya, permítanme, ahorita les comparto los gerunds para que... Ahí está. Vaya, entonces, el ing ya lo dominamos un poquito, ya sabemos que yo digo, I am teaching English right now, ¿sí?
estoy enseñando inglés ahorita, en este momento. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo un subject, que en este caso es I. Utilizo el verbo to be, y como estoy hablando de mí, la conjugación es am, ¿verdad? Y al verbo teach le agrego el ing, utilizando las reglas que les enseñé, que ya también las vamos a volver a repetir. Entonces yo digo, I am teaching English right now. Entonces el ing me sirve, o el presente continuo, me sirve para expresar una acción que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Right now. So, for example, I can say, Isabelita and my students are watching the class right now. Okay? Mis estudiantes están viendo la clase en este momento. Noé is listening to me right now. Noé me está escuchando, ¿verdad? Ahorita, en este momento. Yes. Pero un gerundio es algo parecido, sin embargo, vean acá. Sorry, permítanme, aquí está, gerunds. Ok, ¿qué es un gerundio? Lo voy a mover un poquito porque si no yo no lo miro. Ahí está. Gerunds are words that end with ing. En lo que se parecen es que los gerundios son palabras que terminan con ing. Pero la diferencia del gerundio como tal es que gerunds are not verbs, but are used as nouns. No, o sea, no son usados como verbos, sino como sustantivos. Por ejemplo, this is Simon. He enjoys reading books. Reading is used here as the name of an activity that he enjoys. Dice, este es Simón, él disfruta leer libros. Entonces aquí si se fijan, el verbo real de esa oración no es reading, es enjoys. Joy. Él disfruta leer libros. Entonces este reading es leer, ¿verdad? Leer libros. Y dice, note, reading is used here as the name of an activity. Note que leer está siendo utilizado aquí como el nombre de una actividad que él disfruta, ¿verdad? He may not be reading a book right now. Él puede ser que no esté leyendo un libro en este momento, porque la oración no dice he is reading a book. Dice he enjoys reading books. Entonces el verbo principal o el verbo real de esta oración, que es enjoy, no está en ing, sino que está con una s, ¿verdad? En presente simple. Y el gerundio como tal es reading, la actividad que está haciendo dicha que le gusta hacer, ¿verdad? Teacher. ¿Sí? ¿Y por qué lleva la s? El enjoy. El enjoy, porque cuando es presente simple, la tercera persona, he, she, it, ¿verdad? Lleva siempre la s. Ah, okay. ¿Verdad? Siempre, siempre. Es una regla gramatical, ¿verdad? Como dijéramos, ortográfica, más bien. Ok. So, we are not talking about what he is doing. No estamos hablando de lo que él está haciendo, ¿verdad? El verbo. We are talking about an activity that he enjoys. Estamos hablando acerca de una actividad que él disfruta. Ok, dice que los gerundios son usualmente usados después de las preposiciones of, at, after, before, in, for, etc. And after certain verbs such as love. Y después de ciertos verbos como love, like, hate, enjoy, suggest, mind, miss, stop, start, begin, etc. Gerunds could be the subject, object, or complement in a sentence. Dice que estos gerundios pueden ser el sujeto, el objeto, o el complemento. Les voy a dar un ejemplo. I like eating pizza. ¿Se fijan? I like eating pizza. ¿Cuál es el verbo principal en esa oración? Like. ¿Verdad? Pero uso eating. Me gusta comer pizza. Entonces el eating ahí se convierte en un noun, en la actividad que me gusta hacer. Es como la acción que está haciendo. La acción es like, I like, el verbo, me gusta. Pero luego, sí, en cierta medida, comer, la acción de la que estoy hablando, ¿verdad? Pero no es el verbo principal en este caso. Veamos este. I love, no, vamos a ponerlo así. Playing football. Yes, pero en este caso, el gerund is playing, no love.
Yes, ajá, exactamente, va después de love, ¿verdad? Va después de ciertos verbos como I love eating candies, or I love playing football, como dijo el compañero aquí. Ajá. Disculpe, a lo mejor no comprendo muy bien. Aquí dice, él es Simon, dice. Él disfruta leyendo libros, ajá. Así tendría que decir. Sí, sí, él disfruta leyendo libros, o él disfruta leer libros. Leer libros, no podría ser leyendo libros. O puede decir leyendo libros. Ah, ok. Pero, por ejemplo, cuando yo digo, I love eating chocolate candies, no necesariamente dice yo amo comiendo dulces de chocolate, ¿vea? Sino que yo amo o adoro comer dulces de chocolate, ¿verdad? No. Entonces, por eso es que queda así, ¿verdad? Como la actividad casi parecido a lo que es un infinitivo, ¿verdad? Solo que el infinitivo lleva tú, ¿verdad? Entonces, pero ahorita lo vamos a manejar así, como comer, como o la actividad que estamos haciendo, como decía Isabelita. Por ejemplo, I like doing bicycling. This is another example. The verb is like, and the activity doing bicycle, for example, or reading in this case, riding bicycle. Let's see the other. I hate what else? Waiting for a long time. Detesto. I hate waiting for a long time. Yo detesto, el verbo principal es hate, ¿verdad? Y la actividad en gerundio es waiting. I love hating for a long time. ¿Ok? Entonces veamos aquí qué otros ejemplos tenemos. Vean aquí. Cuando yo les decía que los gerundios pueden ser utilizados como sujetos, como verbos y después de preposiciones. Vean estos ejemplos que tenemos en el cuadrito. Dice, increasing our sales is mandatory. Incrementar nuestras ventas es mandatorio. Vean, está al inicio el gerundio. Producing high quality goods is our target. Producir bienes de alta calidad es nuestra meta. ¿Y alguien me puede decir en esas oraciones, ejemplo, cuál es el verbo principal? Number one, sales. The word is with ing. No. Mandatory. No. No. Vean, el verbo principal de esta oración es is. Incrementar nuestras ventas es mandatorio u obligación. Producir bienes de alta calidad es nuestra meta. Entonces, el verbo real de esta oración es el verbo to be en is, ¿verdad? Convertido en is. Entonces, se fijan, al inicio hay un gerundio que cualquiera diría, ese es el verbo. En realidad, ese es el verbo. El verbo es is, aquí está, ¿verdad? Vean cuando utilizamos un gerundio después de algunos verbos. I think that I prefer getting a bank loan. Yo creo que yo prefiero obtener un préstamo bancario. Entonces, ¿cuál creen que es el verbo en esta oración? Prefer, ¿verdad? Y el getting es un gerundio que va después de ese verbo, que aparece como los verbos que incluso ya les había compartido yo en la otra laminita, y aquí está el prefer, ¿verdad? Quiero ver dónde está prefer. No me aparece, pero es de esa lista de verbos con los cuales se utiliza. Ahí está. Let's see, I dislike firing employees due to low incomes. Me desagrada despedir empleados debido a bajos ingresos.
¿Cuál es el verbo en esa oración? Dislike. Dislike, me desagrada, dislike. Veamos el otro ejemplo. Solo que voy a moverlo un poquito para poder verlo yo. Ok, after prepositions. I am interested in buying raw material. Estoy interesada en comprar materia prima. ¿Cuál es el verbo real en esa oración? Interested. El verbo to be. I am. El verbo to be. I'm. Estoy interesada en comprar. Vean el gerundio, está después y es comprar materia prima. I'm concerned about asking for money. Y si se fijan aquí hay una preposición in buying, y luego está la preposición about. Estoy preocupada acerca de pedir dinero, de prestar dinero. Entonces, ¿cuál sería el verbo en esta oración? Estoy, ¿verdad? I'm concerned. Estoy preocupada. Ni siquiera es preocupado, porque preocupada en este caso es un adjetivo. De modo, ¿cómo estoy yo? Preocupada. La preposición, estoy preocupada acerca de prestar dinero. Entonces, ese tema de los Germans es un poquito tricky, pero quise explicárselo porque no es lo mismo el ING o el presente continuo que un gerundio, ¿sí? Entonces, como ya hemos estado estudiando el presente continuo y ya lo dominan, entonces quise mostrarles lo que en realidad es un gerundio para que no nos confundamos con eso, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces, yo con gusto puedo, si les parece, compartirles este material de los gerundios, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Aunque tienen en común que las frases terminan en ING, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, el gerundio como tal no se refiere necesariamente a una actividad que estemos haciendo right now, en este momento, ¿verdad? ¿Sí? No es eso. Entonces, regresemos al ING. Habiendo aclarado qué es el gerund, let's share again. Vamos a compartir de nuevo nuestra presentación del present continuous, ¿verdad? Este sí es el presente continuo. Y el presente continuo dice, the present continuous tense is most often used to talk about actions that are happening right now at the same moment that the sentence is spoken. Es decir, en el mismo momento que yo estoy diciéndolo, ¿verdad? I am studying English now. Or she is driving a car now. And there we had some examples. Okay? And when we saw this class, we did some examples like this. And we said that we have some rules. For example, when the verb end in E, what do you have to do? You change the E and add the ing, and you say making. Write, writing. Drive, driving. And sometimes a word ends in vowel plus a consonant. For example, get, run, swim. Before adding ing, the consonant at the end is double. For example, get, getting. Run, running. Swim, swimming. But you don't have to double the letter if the word ends in two consonants. For example, P and T, help, helping, you don't duplicate. Talk, talking, you don't duplicate. K, work, working, you don't duplicate. Okay? So, entonces, cuando terminan en P, en K, perdón, en P o en K, los verbos, no tenemos que duplicar, ¿verdad? Aunque sea monosílabo. No tenemos que duplicar porque termina en P y termina en K, ¿verdad? Tampoco duplicamos la letra final si la palabra tiene dos vocales en el intermedio, ¿verdad? Y una consonante. Por ejemplo, look, looking, read, reading, speak, speaking.
Tampoco duplicamos la letra final si la palabra termina en W, X o Y. Snow, snowing, fix, fixing, bye, bye. Ok, so let's do some exercises. Y aquí yo recuerdo que vimos la diferencia entre el presente simple, que era un poco lo que me preguntaba Arnold, y el presente continuo. Vean este. I wash my hair every day. Yo lavo mi cabello todos los días. Normalmente el presente continuo lleva estas expresiones, every day. Y se refiere a cosas rutinarias que siempre hacemos. Normalmente cuando hablamos de hábitos como brush my teeth, lavarme los dientes, wash my hair, take a shower, have breakfast, go to bed at 8 o'clock. Esas son cosas bien rutinarias que todos los días casi usted hace lo mismo. Entonces, para esas acciones es presente simple. Teacher, ¿sí? A question. Uh-huh. Get up. Uh-huh. Is the same that wake up or is different? It's different. Wake up is the action when you open your beautiful eyes. You stay at home. Okay. Alarm start ring. Oh my God, it's morning again. That's wake up. That's wake up. Eso es despertarse. La alarma sonó y abrí mis bellos ojos. Pero get up es la acción de cuando yo ya después que me he estirado y que ya me convencí que es la vida real, que me tengo que levantar. Y entonces yo hago esto, ¿verdad? Me siento en la cama. Okay. Pongo mis piecitos y me pongo en pie, eso es get up, levantarse. Teacher. Sí. More clear, impossible. No. Hasta con mímica se lo hice. Así como, ay, another day. No, pero sintámonos dichosos. Aunque odiemos la alarma, el hecho de poder estar vivos cada mañana es una bendición, créanme. Yes. Así que, aunque no nos den ganas, pero arriba, ¿verdad? Entonces, yes. Bueno, ese es el ejemplo. Pero vean ahora el del presente continuo. Dice, I can talk. I am brushing my teeth. Y así. No puedo hablar, ¿verdad? Como cuando hablamos así, I can't talk, I'm brushing my teeth. ¿Qué significa? No puedo hablar, estoy lavándome los dientes. O sea, en ese preciso momento, no puedo hablar porque me estoy lavando los dientes. ¿Verdad? Es algo que está ocurriendo en ese momento. Veamos otra del presente simple. He usually gets up very early. Usualmente él se levanta bien temprano. O sea, es como Isabelita puede decir, I usually get up very early every day. Or I usually get up at 4 a.m. every day. Eso es presente simple, ¿verdad? Es una acción que ella hace rutinariamente, ¿verdad? Pero si yo digo, I am reading a book, I love it, es que estoy en esos días, ¿verdad? En ese momento estoy leyendo el libro, ¿verdad? O en esa temporada justo yo estoy haciendo esa acción. For example, you may say, I'm finishing my pre-intermediate one module. Significa que usted en esta semana, ¿verdad? Usted está ocupado terminando su módulo de intermedio 1, ¿verdad? Esa es la actividad que lo ocupa en estos días. Y no va a ser algo rutinario, ¿verdad? Porque una vez termine eso, usted va a pasar a otro nivel. En cambio, el presente simple es algo que casi siempre es así, es rutinario. Otro ejemplo en presente simple. I have one brother, he lives in Paris. Tengo un hermano, él vive en París. Esa condición de tener un hermano va a ser por mucho tiempo. Él vive en París, probablemente sea por mucho tiempo. But if you say, for example, vamos a poner un ejemplo más parecido a este para que ustedes vean el cambio. I am
visiting my brother this afternoon? Yo estoy visitando a mi hermano esta tarde. O sea, es una acción que yo voy a estar haciendo esta tarde, ¿verdad? Y no va a ser todo el tiempo, sino que en ese momento lo voy a ir a visitar y luego la actividad va a terminar, ¿verdad? Otro ejemplo que nos dicen acá. I am going to work by bus this week. Estoy yendo a trabajar en bus esta semana. ¿Qué significa? Que es una cosa temporal. Maybe my car is broken. Tal vez mi carro se arruinó, ¿verdad? So it's something that it's not forever. Es algo que no va a ser para siempre, sino que es bien temporal. Y está ocurriendo solo en esta semana. Let's see. The other example of simple present. Give me the money, I need it now. Okay. The train leaves at 4. Veamos esta, que el tren sale a las 4. ¿Qué significa que el tren sale a las 4 todos los días? ¿Verdad? But if I say, tomorrow I'm traveling to San Miguel. Mañana estoy viajando a San Miguel. ¿Qué significa? No todos los días yo viajo a San Miguel, sino que es una acción que mañana va a ocurrir, ¿verdad? Y que de alguna manera no es para siempre. Entonces, no sé si les quedó un poquito claro para qué yo uso el presente continuo y para qué uso el presente simple. ¿Sí? Yes. I think it's okay. Okay. Perfect. Permítanme que este mouse se me ha vuelto loco y me está moviendo todo. Creo que mejor lo voy a desconectar. Sorry. Ok. Y no sé si quedó claro lo que era entonces el gerundio. El gerund, ¿verdad? Para que cuando ustedes digan, está en gerundio, está en ING, ¿verdad? En presente continuo. Esta es la otra lámina que les quería recordar. Que aquí, esta lámina me gusta mucho porque tiene todo en una sola lámina. Tiene las positive or affirmative sentences when you say, I am walking. Or you may say, I'm studying. Or I'm watching the computer. Or I am listening to the teacher. Okay? But when I say a negative sentence, you may say, I'm not watching TV right now because I am having my English class. Okay? Entonces, para el negativo, pues utilizo siempre el subject, el verb to be, pero en medio, antes, justo después del verbo to be y antes del verbo principal, with ing, I add the particle not. And even I can contract, I'm not walking. La única contracción que es diferente, si ustedes se fijan, es el I'm, ¿verdad? I'm, porque no puedo contractar de otra manera. De ahí todas las demás, yo puedo contractar el are con el not. Y digo aren't. You aren't walking. He isn't walking. She isn't walking. And so on. ¿Y qué hago cuando voy a hacer preguntas con el present continuous? Yo digo, cambio el verb to be at the beginning of the sentence, and I say, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Y si se fijan, la forma del ing queda hasta el verbo con ing queda al final de la oración. And finally, I have here the rules. Aquí tenemos un poquito ejemplo, ¿verdad?, de cómo hacíamos las reglas. Para agregar ing a go, pues solo le agrego el ing y ya no es ir, sino que es yendo, ¿verdad? Do, le agrego el ing y ya no es hacer, sino haciendo. Live, le quito la e y le agrego i latina en ing according to the rule. And it doesn't say vivir, sino viviendo, ¿verdad? I am living in San Salvador in these days. En estos días estoy viviendo en San Salvador, puede decir usted.
Have, having is the same like live. I eliminate the E and add ing. Okay? Sleep. In this case, since you have double consonant, you don't need to duplicate the P, and also because it finishes in P, you just add ing. But it is not the case of sleep, ¿verdad? Es el otro verbo, que no es dormir, ¿verdad? Entonces ahí sí le agrego, porque solo tengo una vocal en medio de esas consonantes, y aparte termina en P, ¿verdad? Sleeping. Hit, hitting, ¿verdad? En ese caso, como tengo doble consonante, pues solamente agrego ing. En el caso de stop, como solo tengo una vocal en medio de esas consonantes y además termina en P, entonces duplico. Stopping. Ya no es parar, sino parando. Run, running. Correr, corriendo. Lend, lending. Prestar, prestando. Cry, crying. Llorar, llorando. Play, playing. Jugar, jugando. Lie, lying. Es mentir, mintiendo. Entonces, en conclusión, el present continuous nos sirve para hablar de acciones que están ocurriendo en este momento cuando hablo, ¿verdad? Puede ser que sea en este momento cuando hablo y termina pronto, o en este momento cuando hablo y tiene una acción prolongada de una semana, un mes, pero no es algo que todo el tiempo va a estar, como el caso del simple present, que sí son hábitos, ¿verdad? Y son cosas que todos los días va a ser la misma situación. So, is it clear or do you have any question about it? ¿Está claro o tenemos alguna pregunta de la diferencia entre simple present and present continuous? No question. It's clear. No question? Okay. It's clear, teacher. Okay, is it clear what is a gerund? Yes, yes, teacher. Okay, very good, my dears. So, do you have any extra question about the platform? ¿Hay alguna pregunta extra acerca de la plataforma? Yes, teacher. When is the next class? I apologize. Me disculpo porque no tengo realmente las respuestas claves a sus preguntas, pero me comprometo a mañana a escribirle a Gaby. Y bueno, Katia se disculpa, dice que está enfermita. Ok. Mañana le voy a escribir a Gaby porque déjenme ver si acá tenemos algún aviso. No. No, solo dice, hágale saber a los estudiantes que los certificados están disponibles tan pronto ellos alcancen el 80% o más de haber complementado en la plataforma. Pero no tengo datos concretos en el chat de Teachers Online de las dos preguntas claves que ustedes me hacen, que es, por ejemplo, ¿cuándo deben tener completada la plataforma? Sin embargo, yo estoy tomando de base los ejercicios anteriores en donde hemos tenido hasta viernes, sábado, ¿verdad? Un máximo domingo y ya un lunes sí ya ellos comienzan a correr notas, ¿verdad? Lo que tampoco puedo responder ahorita es cuándo iniciaría el próximo curso. Entonces yo mañana le voy a escribir a Gaby para hacerle puntualmente esas dos preguntas y les respondo. ¿Les parece? ¿Qué? ¿Sí? Tengo una pregunta. El diploma, o sea, ¿a qué se refiere eso? ¿Lo dan en línea o hay que recogerlo? No sé. En línea, usted lo imprime. Okay. La ventaja es que usted lo puede descargar y se guarda como un PDF, ajá, ¿verdad? Okay. Y usted lo imprime. Entonces usted lo puede imprimir, si usted quiere, en papel Kimberly, o lo puede imprimir en papel simple, como usted guste. Y ahí lleva los, digamos, los sellitos que lo hacen un diploma real, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Y lo otro sería el comienzo de las clases, obviamente eso lo mandarían por email. Sí, es que ellos usualmente nos mandan a todos un mensajito por WhatsApp, donde nos dicen tal fecha, comenzamos, ¿verdad? Y también a ustedes les tienen que mandar un email donde les dan igual el acceso al próximo módulo, ¿verdad? Porque digamos,
necesitan tener el acceso al siguiente material. Pero yo voy a tratar de indagar si ya hay una fecha de cuándo se tiene previsto iniciar el próximo módulo, y si me dan el dato, pues yo se los paso con mucho gusto. Okay, teacher. Okay, my dears, I hope that you can conclude successfully the platform. Espero que puedan concluir exitosamente la plataforma. Por favor, si tienen... teacher. ¿Quién? Noé. Sí. Okay. Da una estadística de todas las puntuaciones, unos gráficos, y me da la opción a poder descargar el diploma. Ahí está, justamente. Perfecto, Noé, muchas gracias. Bueno, entonces, animar a quienes no han terminado, ¿verdad? Ya vimos que podemos también ser una comunidad. ¿Sí? Yo he tenido problemas con el listening de la primera, pero mañana voy a ver si le escribo a Marvin. Ah, ok. Deja reproducirlo, entonces no he podido contestar. Escríbale. Puede ser que tal vez usted no tenga instalado algún complemento en su compu o en su teléfono. Es que ahora me está pidiendo que lo haga con otra aplicación externa. Ah, ok. Entonces va a tener que descargar seguramente esa aplicación. Ajá, sí, pero primera vez, bueno, no sé por qué. Sí, quizás, es que raro. Bueno, llámele a Marvin para que él le pueda asesorar adecuadamente sobre qué debe de hacer, ¿verdad? Okay. Y quizás si es de descargar alguna aplicación, sería bueno que lo haga para que no le dé problemas en el siguiente módulo. Sí, sí. Uh-huh. Ok, chicos, entonces ha sido un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes. Esperaría verlos pronto. Y si no, pues mi mensaje es que sigan estudiando. Ustedes son muy buenos, tienen muy buen nivel. Y de verdad felicitarlos, porque sé que llegan súper cansados y aún así todavía tienen ánimo de conectarse. So, keep continue the good job. It's important for you. Take it as a personal challenge, as a personal goal that you need to achieve. Okay? And don't give up. And never say, I can't. You always have to say, I can't right now, but I'm learning, or I'm trying and improving every day my English, okay? Thanks. Okay, my dears, and if you can continue chatting or whatever in order to practice, try to find a person to do it, okay? Okay. Okay, bye-bye, okay, take care, see you. Bye, take care. See you. Bye, teacher, thank you. You're welcome.